Hola, buenas tardes. Un día más estamos aquí para informarles sobre la actualidad de Villafranca. Hoy es viernes 18 de marzo y los titulares son los siguientes. El concejal de Juventud presenta los proyectos Erasmus Plus de 3 plazas para Turquía y 3 para Italia. La Casa de la Cultura de Villafranca apagará sus luces el sábado con motivo del Día de la Hora del Planeta. 3 grupos de alumnos del Centro de Formación del Medio Rural concursan en Expert Emprende. El MUBI anuncia un horario especial para Semana Santa. El concejal de Juventud, Alfonso Solís, ha presentado 2 proyectos europeos correspondientes al programa Erasmus Plus, que beneficiará a los villafranqueses. En uno, los solicitantes podrán viajar a Florencia, Italia. Así lo ha explicado. Va destinado pues para tener más oportunidades en el aprendizaje para el trabajo futuro y el empleo, y está encuadrado dentro del marco de programas de Erasmus Plus. Estos programas vienen siendo habituales desde la concejalía, y ya por ejemplo el año pasado también tuvimos unos vecinos italianos aquí en verano. Este año somos nosotros los que viajamos y no recibimos a gente. La fecha de Florencia sería del 21 de agosto al 28 de agosto, y iría dirigido para jóvenes de 18 y 25 años. Con un nivel medio de inglés, hemos puesto B1 y bachillerato, porque allí, como participaremos con otros países, aunque vayamos a Italia, tendremos que hablar inglés. Queremos gente con ganas de aprender y de disfrutar de otras culturas. Los países que van a participar en este caso son 6, serían Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, España y Turquía. El objetivo de este proyecto es mejorar las habilidades para encontrar empleo, mejorar el idioma, aumentar la conciencia intercultural y también pues informar a los jóvenes y apoyarlos en todos los procesos europeos, tanto de estudio, trabajo como de relaciones interculturales. El proyecto tiene apoyo institucional como en otras ocasiones. Este proyecto está apoyado por la Unión Europea a través de 170 euros. Es el apoyo económico que le darán a los participantes, y que bueno, más o menos siempre suele ser el coste del viaje, porque allí lo que entra pues son el alojamiento, la comida, visitas, transporte por la ciudad, todo eso pagado por la organización. Para cerrar capítulo del programa Erasmus Plus de Florencia, ha indicado todo lo relacionado con las inscripciones. Las inscripciones son en la oficina de información del ayuntamiento, y para presentar pues habrá que rellenar una pequeña inscripción con unos datos básicos, y también habrá que presentar una fotocopia del DNI y una fotocopia de la titulación que se exige. La fecha límite para este proyecto, para apuntarse, es el 8 de abril, ya que tenemos que contar con los participantes antes de esta fecha pues para ir averiguando lo que son el alojamiento, el transporte, en este caso los billetes de avión. El segundo proyecto está destinado a Manisa, Turquía. Así lo ha explicado Alfonso. Pasando ya al proyecto de Turquía, sería del 5 al 12 de septiembre. Este proyecto se llama Entre Viñedos, y bueno, este proyecto ya se nos concedió el año pasado, pero por problemas de la organización hubo que suspenderlo porque no se podría llevar a cabo. Villafranca, pues al ser una gran productora de vino y al contar con una cultura exquisita a través pues también de la denominación de origen, pues ha hecho que seamos los únicos representantes españoles en la Unión Europea. Es un proyecto que vamos a representando en España dentro de cientos de proyectos que se han presentado aquí. Pues a la diferencia del otro proyecto, se amplía un poco la edad, sería para jóvenes de entre 18 y 30 años, y exigiendo pues eso, lo mismo, el nivel B1 de inglés y bachillerato, con conocimientos de viticultura ser posible, porque este programa ya está un poco más desarrollado, porque ya lo teníamos previsto desde el año anterior y ya contamos con la programación. Entonces, bueno, pues a destacar noches interculturales que haremos con los países participantes, charlas relacionadas con el vino, visitarán también a los agricultores de la zona, los viñedos. Y también, bueno, por visita por lo que es la ciudad. La Dirección Provincial de Educación, tenemos también una visita programada. Este proyecto participará en 5 países: Grecia, Italia, Hungría, España y Turquía. Y bueno, como el anterior, pues el objetivo en qué consiste, pues compartir la vinicultura común entre los países participantes,
presentar su propia cultura de los jóvenes que vayan a participar, adquirir nuevos conocimientos en el tema del vino y también conocer nuevos métodos innovadores, tanto a la hora de la educación como del trabajo. La ayuda económica en este caso varía respecto a la Erasmus Plus de Florencia. El apoyo económico es mayor porque, claro, el desplazamiento es mayor y contaría con 270 euros por parte de la Unión Europea. Y también pues entraría lo mismo que el otro, alojamiento, visita, transporte por la ciudad, etc. De igual forma, Alfonso ha explicado la información para la solicitud a Manisa. Las inscripciones, igual, en la oficina de información del ayuntamiento con el DNI y la titulación exigida, fotocopia siempre. Y la fecha límite para este proyecto es el 31 de marzo. Por último, el concejal de Juventud ha mandado un mensaje a dicho colectivo, considerándolo, hasta en este caso, de los 18 a los 30 años, edades para las que va dirigido este programa de Erasmus Plus. Ya como último, pues bueno, destacar que Villafranca vuelve a estar muy presente en Europa, que esta es la línea que vamos a seguir desde la Concejalía de Juventud, a participar tanto en proyectos europeos como nacionales. Y nada, animar a la gente a que reúna todos los requisitos a participar, ya que ahora con la fecha de Semana Santa los estudiantes y la gente vuelva a casa, pues yo animo a que se apunten, que es una experiencia bastante bonita. En ambos casos, el número de plazas está destinado a 3 personas. Es una buena oportunidad para aprender el idioma, la cultura y conocimientos específicos, como es el caso de la viticultura, en el caso del proyecto de Turquía. Más de 7.000 ciudades en todo el mundo se han sumado a la campaña de sensibilización La Hora del Planeta, y este año Villafranca de los Barros también volverá a ser partícipe de esta expresión multitudinaria del sentir de millones de personas que piden la implicación de todos frente al cambio climático, que es la mayor amenaza ambiental a la que nos exponemos. La Hora del Planeta es una campaña organizada por Fondo Mundial para la Naturaleza, que empezó en el año 2007 en Sydney, Australia, como un gesto simbólico de la lucha contra el cambio climático hasta convertirse en la mayor campaña de movilización ambiental de la historia, gracias a la colaboración de las ciudades y ayuntamientos. Cada año las ciudades de todo el mundo muestran su apoyo a la campaña apagando las luces de sus principales monumentos y edificios. Las murallas de Ávila, la Alhambra, la Sagrada Familia y el Museo Guggenheim, entre otros, se convierten cada año en un gran escenario de celebración y homenaje al planeta Tierra. En Villafranca se celebrará públicamente en el edificio de la Casa de la Cultura, bien de interés cultural. Desde las 8:30 y hasta las 9:30 de la noche del sábado apagarán sus luces como testimonio visual de adhesión a la campaña La Hora del Planeta. Esta iniciativa recuerda cada año que un pequeño gesto como apagar la luz puede tener una gran repercusión y que, unido al de millones de personas, contribuye a construir un futuro basado en las energías limpias y a favor del planeta. El ayuntamiento local anima a unirse a esta iniciativa apagando la luz en dicho horario, aludiendo a las acciones y compromisos por el medio ambiente que son el comienzo del cambio en nuestro beneficio. Hemos querido conocer qué estudios se realizan en el Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca de los Barros. Para ello nos hemos desplazado hasta allí, donde su director, Agustín Pérez, nos ha contado qué ciclos imparten y la utilidad laboral que tienen. Bueno, pues en el Centro de Formación del Medio Rural de Villafranca se imparten principalmente 2 ciclos formativos, uno de grado medio, que es elaboración de aceite de oliva y vino, y otro de grado superior, que es de vitivinicultura. El grado medio de elaboración de aceite de oliva y vino, pues como su nombre indica, es aprender a extraer dichos productos. El ciclo de grado superior de vitivinicultura es más específico y puede llevarla desde una explotación vitícola a trabajar en una bodega como gerente, director, etcétera, de la misma. Respecto a las salidas profesionales de dichos ciclos, la profesora María Teresa Cortés nos ha hablado que dentro de la formación los alumnos reciben nociones por si quieren crear sus propias empresas en el futuro. El crear la propia empresa sería una opción después de terminar sus estudios. De hecho, en todos los ciclos se imparte una asignatura que se llama Empresa e Iniciativa Emprendedora, con la que se pretende acercar al alumno al mundo empresarial. Y además, este año nuestros alumnos de segundo de ciclo superior de vitivinicultura van a participar en el Esperes Prende.
La ingeniera agrónoma nos ha explicado en qué consiste Expert Emprende. Expert Emprende es un programa formativo con formato concurso y pretende fomentar la cultura y la iniciativa emprendedora a través de la creación de proyectos empresariales que puedan desarrollarse en nuestra comunidad autónoma. El Centro de Formación del Medio Rural ya ha participado más veces en Expert Emprende. Pues el centro lleva participando en este concurso unos 3 años, ¿vale? Esta sería la tercera vez que nos presentamos con 3 proyectos. Van a participar 7 alumnos, sus proyectos van relacionados con la agricultura y con la enología, que es la formación de la que ellos hacen sus ciclos. Y bueno, la verdad es que me gustaría que fuesen ellos los que os contasen de qué va cada uno de estos proyectos. A continuación hemos estado con los alumnos que integran los proyectos mencionados por la profesora para conocerlos de primera mano. Hemos comenzado por Vinagreen. Sus impulsoras nos han contado qué producto ofrecen. Vinagreen es un vinagre elaborado a partir de cava. Se saca de un subproducto que da el cava, que es el de huelle, a partir de la segunda fermentación que hace en botella. Nosotros hemos tenido la oportunidad de elaborar este vinagre gracias a que en Almendralejo está la denominación de origen cava y hemos visto la oportunidad de elaborar un producto de calidad a partir de un producto que son lías y podemos que lo desechan muchas bodegas y nosotros lo cogemos y elaboramos el vinagre. También nos han explicado cómo surgió la idea de crear Vinagreen. Bueno, aprovechando que somos estudiantes del ciclo superior de vitivinicultura y hemos estudiado diferentes maneras de elaborar vino, pues sabemos que el cava, hay una parte, una fase del proceso que se denomina de huelle y se desechan unas lías. Entonces esa es nuestra materia prima. También tenemos que tomar importancia a lo mejor en Almendralejo, que es la única localidad extremeña que tiene denominación de origen cava. Y nos han contado qué actividad están realizando a lo largo de la mañana. Bueno, estamos realizando diferentes análisis para ver cómo va el proceso de nuestro vinagre. Partimos de, como hemos dicho antes, de una materia prima, que son las lías, y a partir de ahí le bajamos el grado alcohólico aproximadamente a 6, y luego hacemos una siembra con un vinagre, pues ya que está elaborado, que contiene esas bacterias acéticas necesarias para convertir esas lías en el vinagre. Lo único que tenemos que seguir es un proceso, hace análisis hasta que tengamos el grado acético, que nos dé un grado acético de 6. Otro de los proyectos es Movinex. Sus creadores nos han explicado qué productos y servicios ofrecen. Bueno, como productos ofrecemos packs en los que vienen incluidos 3 botellas de vino, un blanco, un tinto y un rosado. Y también un CD de agrupaciones extremeñas, puede ser, bueno, tenemos 4 packs diferentes. Uno es el pack Play Winners, que es una mezcla de todos los grupos. Y bueno, los 50% de los beneficios de este pack va destinado a la Asociación contra el Cáncer. Y luego también pues el Pop Winex, el Classic Winex y el Flamenco Winex. Y luego también como servicios ofrecemos catas maridadas entre música y vino, también con alimentos siempre de Extremadura y con grupos, con agrupaciones y vinos extremeños. Y para ello bueno, tenemos la colaboración de varias bodegas y varios grupos que se han ofrecido a ayudarnos. La idea de fusionar música y vino surgió por esta razón. Surge porque, bueno, ella es de Almendralejo y yo de Villafranca, entonces ciudad de la música y ciudad del vino, pues bueno, decidimos enmascararnos un poco en esta aventura y bueno, aparte estamos estudiando el ciclo superior de vitivinicultura, luego también soy músico, entonces bueno, hemos conseguido fusionar un poco todos estos mundos, ¿no? tan separados que los queremos unir. Los miembros de Movinex son de Almendralejo y Villafranca. ¿Dónde se ubicará esta empresa? Pues en los dos sitios, en las dos ciudades nos ubicamos en distintas oficinas. Nos situamos en esas dos partes para facilitar a los clientes o nuestros proveedores nuestra ubicación. Respecto a los beneficios que este negocio pretende aportar a la sociedad, esto nos han dicho. Bueno, lo que queremos sobre todo es potenciar el vino, que está muy poco valorado, sobre todo en la gente joven, y por eso hemos decidido de fusionarlo con la música,
que no solo es música clásica, sino que también meteremos flamenco, pop, y con esos estilos diferentes de música atraeremos también a más personas. Por otra parte, está el proyecto ITMA, para cuya presentación nos hemos desplazado hasta la finca que el Centro de Formación del Medio Rural dispone para formar a sus alumnos de manera práctica. Sus integrantes nos han contado en qué consiste su idea de negocio. Nuestra idea es la inspección técnica. Vamos, ITMA es una empresa que nos vamos a dedicar a la inspección técnica de la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios, la cual ahora mismo es obligatoria en el decreto 243/2014 para el 2016. Esta es la razón por la que han tomado las riendas de esta iniciativa. Lo hemos decidido porque, vamos, hemos visto que en esta zona, en Tierra de Barro y lo que es la zona de Matanegra, no hay ninguna empresa dedicada a esto. Entonces, como es ahora mismo, al ser obligatoria, es una necesidad, hemos visto que va a haber una demanda de este tipo de servicios. El objetivo que ITMA persigue es el siguiente. Pues ITMA pretende conseguir un uso responsable de los equipos de aplicación de productos fitosanitarios y con respecto al medio ambiente, y también satisfacer las necesidades de los agricultores. Se ubica en el siguiente espacio. Nuestra empresa se localiza en Villafranca de los Barros, Badajoz, y se localiza ahí por tres grandes características principales, que son la fácil accesibilidad, la cercanía a la clientela del sector agrícola y las infraestructuras de apoyo empresarial que tenemos aquí en la zona. La diferencia de esta empresa respecto a las demás, según sus impulsores, es esta. Pues porque en esta zona no existe ninguna empresa dedicada a esto y tenemos la competencia lejos y la clientela bien cerca de nosotros. Esa es la gran diferencia. Nos han explicado el logo de la camiseta que se han hecho para esta ocasión. A ver, pues la sigla significa Inspección Técnica de Maquinaria Agrícola y, como podéis observar, forma un tractor. Esta sería la rueda, por aquí esto es el volante, aquí, a ver, el asiento del conductor y la sigla, pues ya como he dicho. Por último, han destacado un aspecto muy importante del servicio que ofrece ITMA. Estas inspecciones, a partir de 26 de noviembre de 2016, serán obligatorias para todos los equipos de aplicación de productos fitosanitarios. Los proyectos Vinagreen, Movinex e ITMA, que se presentan al concurso del Expert Emprende, cuentan con la ayuda de varias entidades. La verdad es que no estamos solos en esta aventura, tenemos ayuda externa, contamos con el equipo de Cultura Emprendedora, que junto a otras entidades públicas, como son la Consejería de Educación y la Consejería de Economía, nos proporcionan una serie de recursos que facilitan mucho la tarea en las aulas. Pues algunos de los recursos de los que disponemos, ¿vale?, para poder hacer estos proyectos, son sesiones de creatividad, donde los alumnos pues desarrollan sus ideas de negocio, pueden aprender de las ideas de otros compañeros, porque vienen compañeros de otros centros. También hay jornadas sobre la elección de la marca, cuál es la mejor marca para cada proyecto, cuál sería el mejor logotipo, los colores. En este tipo de jornadas también les enseñan los recursos a los que pueden acceder para financiar sus futuras empresas. Además, también cuentan con la ayuda de la agente de empleo y desarrollo local villafranquesa, María José. Por otra parte, el director del Centro de Formación del Medio Rural ve motivados a los alumnos del ciclo superior de vitivinicultura que participan en el Expert Emprende. Así lo ha contado. Como habéis podido comprobar, los alumnos están muy ilusionados con sus proyectos, están trabajando muchísimo. Algunos de ellos han hecho sus propios símbolos, eslogan, camisetas y bueno, y con la idea de eso, de cuando terminen los estudios, empezar a promocionarse como empresarios, si es posible, claro. La fecha de entrega de los proyectos aún está por definir. Será aproximadamente a finales de abril. El Museo Histórico y Etnográfico de Villafranca de los Barros ha anunciado un horario especial para los días de Semana Santa. Desde el día 21 al 26, es decir, del lunes al sábado, abrirá sus puertas de 10 a 2 de la tarde. Hoy es viernes de Dolores.
Por ello, a partir de las 8:30 se celebrará el desfile de la Cofradía Virgen de los Dolores, que parte desde la Parroquia del Valle y hará un recorrido pasando por la Plaza Corazón de María, Calles Pizarro, San Bartolomé, Barqués de Valdegama, Núñez de Balboa, Avenida del Ejército, Carrera Chica, y volverá a pasar por la calle Pizarro, Plaza de Corazón de María, y regresará al punto inicial, es decir, a la Parroquia del Valle. Por otra parte, hoy comienza el sexto torneo de pádel organizado por la Fundación San José. Su celebración se prolongará hasta el domingo. Ya mañana sábado, a partir de las 7 de la tarde, habrá un desfile benéfico de primavera en el Hotel Acosta. Tendrá un coste de 2 euros y los fondos obtenidos irán destinados a una familia saharaui y a Cruz Roja. Y un poco más tarde, a las 8:30, en el Teatro Cine Festival, se dará el concierto de Semana Santa a cargo de la Banda Municipal de Música. Ya el domingo de Ramos, la cofradía Entrada de Jesús en Jerusalén, más conocida como la Borriquita, saldrá desde la Parroquia del Valle tras la misa de las 11:30 de la mañana. Pasará por la Plaza Corazón de María, Plaza de España, Santa Joaquina Bedruna, Plaza Corazón de Jesús, Daoiz y Velarde, Plaza de Extremadura, Santa Ángela de la Cruz, Carvajales, Plaza de España y volverá a la parroquia. Esperemos que no llueva cuando salgan las procesiones para poder apreciar mejor el trabajo que conlleva su organización. La SP Villafranca jugará este domingo en el campo de césped de la Ciudad Deportiva. Será a partir de las 5 de la tarde frente al campanario. Por su parte, el club de tenis de mesa Catering Gran Familia jugará el sábado a partir de las 5 de la tarde también frente al tenis de mesa de Rota. Los equipos de baloncesto y de balonmano no jugarán hasta abril. En cuanto a la previsión meteorológica, en el día de hoy las temperaturas oscilarán entre los 6 y los 16 grados y el riesgo de precipitación irá desde el 50 al 70% de forma creciente a partir de media tarde. Ya mañana la temperatura mínima subirá un grado hasta los 7, pero la máxima bajará hasta los 15. El riesgo de precipitación también mañana será alto y hasta media tarde aumentará progresivamente. Ya el domingo las temperaturas mínimas bajarán 3 grados hasta los 4 y aunque previsiblemente podremos ver el sol a ratos, lloverá con casi toda seguridad, especialmente a partir de las 12 del mediodía. Esperemos que pasen un buen fin de semana, así se lo deseamos.